Muy buenas, mancos. Hoy vengo con el final malo del juego. ¿Qué significa el final malo del juego? Pues simplemente es que todos los personajes van a morir. ¿Cómo se consigue esto? Pues simplemente es tomar las peores decisiones que puedes tomar para cada personaje. Si te dicen que no te muevas, te mueves. Si te dicen que te tienes que esconder, pues corre. Entonces, con todas estas malas decisiones, los personajes acaban muriendo uno tras otro. He llegado al final del juego con Sam y Mike vivos, pero ahora en la escena final voy a hacer que mueran y así podremos ver el final con todos muertos. Este es el final malo del juego. Luego el otro día en el gameplay normal vimos el final con tres supervivientes, que digamos que es un final intermedio. Y luego, cuando acabe, bueno, una vez publicado este, os pondré el final con todos los supervivientes. Y me parece que hay otro final, pero bueno, ya me informaré. Bueno, pues ahora ya estoy en el final del juego, simplemente vamos a la escena final y veremos cómo mueren y lo que sucede luego. Seguimos. Me han dicho que no me mueva y lo que voy a hacer es a tomar por culo. Otra vez, a tomar por culo. Y ha muerto Sam. Y aquí simplemente... Vale. ¿Qué te parece? Vamos, que Mike se suicida. Vale, ahora veremos el final. A ver si hay algo distinto. Porque claro, en el anterior final salían entrevistándolos. Ahora no va a poder ser. He ganado el trofeo de oro, juerga hasta el fin. Todavía no hay rastro de ningún superviviente. ¡Joder! ¡No! Obviamente no hay entrevista. Aquí se ven todas las muertes. Como ya pasó. Y veremos si hay una escena post-créditos. En la escena post-créditos del primer final que vimos, veíamos a Josh convertido en un Wendigo, o medio convertido, pero ahora ha muerto, o sea, no puede salir él. Esto ha sido bastante bestia, ¿eh? Muy, muy bestia.
Y este es el último, Josh. Ahora omitimos y a ver si hay escena post créditos. No, no hay. Pues bueno, chicos, este es el final malo, no tiene más historia. Todos muertos y nada más. El siguiente que suba será con todos vivos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.